¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos trabajando en Agustín Ferrari, en Mariano Acosta. A mis espaldas está el domicilio donde, eh, donde vivía Milena, esta niña de tan solo dos años que lamentablemente falleció por politraumatismos. Eh, falleció, llevó al hospital eh, Héroes de Malvinas de Merlo sin signos vitales, es decir, que ya estaba muerta. Aparentemente la llevó Chamorro, quien era su padrastro, porque su madre. Eh, Aparentemente habría sido ella quien le propició la muerte. Hay que decir que tenía eh, múltiples contusiones y que falleció eh, por eso. El hecho ocurrió el martes a las 10 de la noche. Eh, la mamá. De apellido Torres, dijo que ella se había caído de la cama. La llevaron el miércoles alrededor de las 4 de la tarde al hospital sin signos vitales. Acá hay vecinos que conocen a la familia que nos pueden describir un poco cómo eran ellos. ¿Qué tal? ¿Vos los conocías? ¿Cómo, sí. ¿cómo son? ¿Cómo eran? El pie era bueno, trabajaba todos los días, cuidaba al hijo. Cuando era chico, cuando lo dejó la mujer, lo dejó al cargo ahí al hijo con él. Y él salía a laburado todos los días con el con el hijo a caballo, a caballito, lo llevaba ahí en el carro y, y salía adelante él. Ahora, ¿y vos la conocías a, a, a Milagros, a la novia? No, yo no la conocía a ella. Digo la aposta no la conocía. ¿Hace poco tiempo que estaban juntos? Sí, hace poco tiempo, por eso. Y la chica ni ni salía nada, ni se veía. Él se veía nomás. Así que nada mío. Bueno. ¿Te imaginaste que podía pasar esto? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó con los vecinos cuando se enteraron lo que había sucedido? No, un rebajón con eso. Un rebajón. Porque una nenita de dos años, ¿cómo va a hacer eso? Por eso, un bajón. Gracias. ¿eh? No pasa nada. Bueno, eh, aparentemente eh, están los dos detenidos, no aparentemente, sino que están ambos detenidos. La UFI número 8 de, de, de Morón está interviniendo en este caso. Lo cierto es que ambos el viernes pasado se negaron a declarar. Esta es la vivienda donde vivían. Se habla de que eh, los tres niños que vivían acá, dos eran hijos de Milagros Torres, de la mujer. Estamos hablando de Milena que tenía... Dos años y también de Brian, que era eh, un chico de un año que ella había tenido con otra pareja con la cual vivió en Pilar. Y también Chamorro, el padrastro, tenía un hijo de cuatro años de nombre Bastián, que es a quien se refería a este vecino que la madre no pudo criarlo y por eso se lo había dejado a su cargo a Chamorro. Para que se den una idea, eh, los peritos forenses dijeron que la causa de muerte fue paro cardiorrespiratorio traumático por politrauma y que los golpes fatales habían sido en el cráneo y en el hígado. Vuelvo a repetir, ambos están detenidos, la Fiscalía continúa investigando qué fue lo que sucedió en ese hecho, por supuesto, para buscar responsabilidades. Hasta el momento, la carátula de la causa es homicidio agravado por el vínculo eh, para Torres, para la mamá, y homicidio simple para el padrastro, pero habrá que ver cómo continúa todo. Eh, acá, cuando uno habla de pobreza y marginalidad, es esto. Marginalidad es esto. Y cuando te hablan de presencia o el estado presente, no es esto. Acá no tenés un estado presente. Esta criatura, indudablemente, no tenía controles médicos. Ahí tenía, este, a ver, lesiones óseas de larga data, Mariana. Significa que. Nadie vio a esa criatura, cualquier pediatra se da cuenta inmediatamente. Dos años. Eh, entonces, bueno, estas son las deudas de los gobiernos que van pasando y en particular este que, insisto, Maxi, te habla del de, eh, estado presente y acá donde está presente. Mm, de ninguna manera. Bueno, no. hay estados que... Ante estos casos, ¿no? Desde el sanatorio se hace un seguimiento. Claro. El caso de Inglaterra, por ejemplo. El sistema Ajá. social es súper rígido. Detectan eh, casos así vulnerables desde el nacimiento. De hecho, son los inventores de planes similares, después aquí copiados o mal uh -huh. copiados. Con el, el tema del caso Cunita, ¿no? Que tenía que ver de asistir, por ejemplo, eh, a madres y recién nacidos. En el y tema. hacer el seguimiento. Y después hacer el seguimiento, claro. dónde viven, cómo viven. Los, las primeras horas son fundamentales. Uh -huh pero después de no abandonar justamente a estos bebés por eso largo acá tiempo... donde hablamos de anticiparte, anticiparte también en esto, vas a hacer controles, hay visita por parte de eh, acción social, desarrollo social, no es solo repartir los planes. Bueno, lo veíamos el... en el caso de Dupuy que no hubo, la, no, no hubo no hubo esa visita que debía haber cambiado el destino de Lucio, ¿no? Sí, eh, sí y ahora las... eh, esas esas visitas Perdón. no suceden, no están, esa implementación de las no. reglas no existe, o sea, hay reglas, hay, hay un humo, ¿no? Hay una, una pancarta. Esto está todo perfecto porque tenemos esta ley. Pero luego no pasa nada en la función, en la funcionalidad de esa ley, no ocurre. Una vez escuché, si cada argentino se hace cargo de lo que corresponde. Todo, público y privado, hacete cargo y sé responsable y llevarlo adelante, el país cambia. Pero acá, bueno, no, no, no pero, yo que lo haga él. No le importa. Porque no, nosotros no, no, no tenemos, este es el, volviendo al, al tema de la discusión sí, del Estado, no tenemos sí. un Estado chico. Tenemos ah, un Estado grande, bueno, quizás en la cabeza. Tiene que ser más grande no en la base, ¿no? Claro. Digo, claro. Estados socialistas como los de los países nórdicos. Uh -huh, uh -huh. Tiene un Estado más chico, justamente, en la administración y del eficientes. Estado. Y mucho más grande abajo. Ah, claro, ajá. donde se implementa todo esto. Eh, que vos, que vos tenés este, personal, no le falta. El tema es ver si es personal idóneo o son puestos políticos, es decir, por acomodo. Entonces, eh, hoy charlábamos fuera de, de pantalla, al final me transformo, este, me decía un compañero acá de, 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 del canal, en un viejo rezongón. Le digo, eh, sé un viejo rezongón, alguien lo tiene que hacer, porque si no, está todo, está todo bien, está todo de joda. Hay que ser rezongón, viejo, en definitiva tenés que agarrar y decir, esto para marcar lo que ocurre, uh -huh. ¿entendés? Pues si no lo marcamos, parece que está todo bien. Y los primeros que dicen, se ponen acá la medallita, son los funcionarios de turno. Y en realidad hay que marcarle todo el tiempo lo que hacen mal, es la mayoría de las cosas. Uh -huh. Y el que hace las cosas bien, bueno, es lo que corresponde. En definitiva tampoco te tengo que premiar. Es lo que corresponde. ¿Entendés, Mariana? Es lo, entonces, que, es lo que tenés que hacer. Entonces hay tu, que marcarlo, marcarlo, laburo, viejo, hagan, hacen mal las cosas, hagan bien las cosas. en Todo el, el área que vos quieras. Fíjate, toca la justicia y problemas. Hola Lourdes, ¿cómo estás? Toca la justicia y problemas. Toca la salud, acá lo estamos viendo. Toca la educación, hoy es el Día Internacional de Educación. Bueno, ahí está, empecemos a hablar de la educación. Eh, pero donde tocamos tenemos problemas, Lourdes. ¿Eh? En la justicia sobre todo. Ah, sí. Y bueno. en la justicia de familia, porque uh -huh. nosotros generalmente estamos acostumbrados a hablar de las causas de corrupción, ¿no? Que es la justicia federal. En todo caso, bueno, sí, estamos hablando de plata. Sí. de que problemas con el Estado y demás, pero las cuestiones que verdaderamente importan no están en la justicia federal. Uh -huh. Esas sí importan, obviamente, y son las que nosotros trabajamos todos los días. Claro. Yo vivo en Comodoro Pi, prácticamente, pero las cuestiones que importan están en la justicia civil también uh -huh. y en la justicia penal, pero la justicia penal, penal la, la que conocemos, la ordinaria, la correccional, uh -huh. ¿por qué? Porque allí se debaten todas estas causas. Porque allí aparecen los Lucio Dupuy, porque allí aparecen los Renzo Bodoy, uh -huh. porque allí aparecen las milenas de hoy. Porque Por eso, tuvimos la causa maya en su hay que, momento. Hay, hay que exigir. Vos acá presentamos todo el tiempo ya lo peor que nos puede pasar. Estás acostumbrado. Entonces pasás el tema, ves un video de inseguridad, parece que es el mismo de ayer. ¿Sí? Y el mismo de antes de ayer. Y es permanentemente, no te puedes acostumbrar. Ahí hay fiscalías que no funcionan, comisaría que no le dan bola que va a hacer la denuncia, eh, y así toda la cadena, el comisario y el, el oficial de policía pasó, vio algo y eh, no me meto a ver si después tengo problemas. Pero la, problema. justicia, la justicia tiene un montón de vacantes, y si el Consejo de la Magistratura no funciona como este año, prácticamente no funcionó porque estuvo... B básicamente paralizado por cuestiones también judiciales Políticas. porque claro la política judicializaba todo entonces pues no podía funcionar curro, ¿no? la ¿Eh? vacancia es un curro porque al que pones ahí que está en la vacancia nunca está firme no, que es sigue es algo qué la no? vacancia no cuando hay cuando es hay un una vacante ¿no? generalmente vos pones un juez subrogante que es momentáneo es momentáneo uh -huh. pero al final se hace permanente pero ¿no? termina siendo claro. permanente claro. y después y por ahí es un juez, ocurre juez, un, un juez puesto a dedo no Muchas veces, muchas veces sí. Y eso es lo que pasó el año hace dos años, ya dirían, en el Consejo de la Magistratura, cuando el oficialismo, el actual oficialismo, decidió revisar varias de las subrogancias, porque decía que eh, los jueces tienen que estar por concurso, lo cual es cierto. Sí. Pero también existe una ley de subrogancia justamente y lamentablemente por estas vacancias, porque la justicia tiene muchas vacantes y el Consejo de la Magistratura es responsable de esas vacantes.